Está en la mochila, en la tocable. Pero el adaptador, ¿verdad? Ajá. Toda la cámara, güey. Y es que si no... Chávez, ¿a dónde está agarrado? Ah, nada. No lo metas por la, por debajo de por la pata, no, güey. Ahora este. Mi salida está hasta acá. Tu cable está. Tú tienes ahí una salida, ¿no? Sí. Préndela, ya está prendida, ya está todo ahí. No, güey, no tengo yo. ¡Solo la fuerza! A ver, ¡solo la fuerza! ¡Es F! 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 Ya no refieres el S, güey. No sé, espérame. Entonces, vamos a hacer un... Es que necesitamos hacer un movimiento muy rápido. ¿Tú y prendido ahí todo? Tampoco prende, güey. ¿Qué chichaba, güey? ¿Ya te quedaste bien si prendo o no? No, no prende, güey. Está bien. Están bastante bien los carritos, ¿eh? Los carritos. Ya prendió. Ya prendió. Sí prendió, güey. A ver, vuélvese a subir al chaval, a ver qué puedo. ¡Hala atrás! ¡Hala atrás! ¡Atrás! Ven a tu derecha, ven a tu derecha. A tu espalda, a tu espalda, Brenner. Ya no. Se te va, ¿verdad? Brenner, deja esa ahí, güey. Más cerca. Ya conecta la directa, güey.
en el que sabemos que sí prendió. Ya está, ¿tienes personal, gusto? Ya personal, ya personal, personal. Ya. Nada, se tuvo que soltar. Ahí está. ¿Qué, se volvió a apagar ahí? No, ya, ya se prendió. Se prendió. ¿Puedo correr, Daniela? Alimenta a la otra madre con esto. Ya ni toques los de la energía. Ah, ya, una defensa, Dani, venga. Un pirata, un marinero.
Es el teniente Dan, pero con piernas, ¿no? ¿Qué tal todos? Bienvenidos aquí a esta transmisión que viene desde el Nacional en Ultimate México, este Nacional por Ramas. Tenemos aquí el partido de la rama femenil entre Mala Fama y Némesis. El partido, para los que apenas van conectándose, va 3-1, favor Mala Fama. Ahora viene con el disco, empieza a mover desde la banda, busca rápidamente con Ale, tiene un reseteo. Ale busca darle la vuelta al disco, María dando la vuelta hacia el centro. Es muy importante cuando están jugando buscar el centro. Un high release del lado derecho de un back y nuevamente está con Mine el disco. Mine busca un pase largo, Karen está sola. Mala Fama forma su endzone, Alecita toma un poquito de ventaja y gran atrapada de Ale, cuarto gol de Mala Fama. Una gran atrapada de Alecita, una jugadora joven. Recordamos que Mala Fama viene regresando del Mundial que tuvieron hace un par de meses, una participación pues siempre importante, ¿no?, de los equipos mexicanos. Mala Fama destacando el trabajo que llevan haciendo este año. Y Némesis, un equipo que viene joven, con mucha velocidad y con tiros largos. Interesante la propuesta que traemos. Tendremos partidos, estamos en el segundo horario del día, el primer horario para el grupo femenil. Y vamos a ver un poco las jugadoras que trae Némesis. Némesis viene con Adriana Grajales, Alejandra Hernández, Andrea Gómez, Aniel, Denise Sánchez, Ireli, Madian, Maricruz, Miroslava, Marta, Nuri, Paola, Samantha y Sofía Fernanda. Estas jugadoras de Némesis. Y por parte de Mala Fama, bueno, un roster grande. Ahora les podremos decir exactamente cada uno de los nombres. Desde producción que nos están mandando. Podemos ver ahora a la línea defensiva que está mandando Mala Fama. Pale con el disco. Brenda también está por ahí. Danio. Maritza. Dani Ramírez. Emi Gallardo. ¿No? La línea defensiva que manda ahora Mala Fama. Se ofrece el pool. Vamos 4-1. Arriba Mala Fama. Un pull largo que recibe. Ahora centran rápidamente el disco. El disco al centro. Vemos que Mala Fama manda una defensa personal, forzando flick, Brenda de frente, evitando reseteos. Un duelo interesante, ¿no?, el que vamos a tener de Brenda con Ale, dos jugadoras que son muy rápidas, probablemente de las jugadoras más rápidas de México. Buen pase para encontrar el lado break por el centro del campo. Moviendo rápidamente el disco, Némesis le complican el trabajo a la defensa. Una serie de pases del lado abierto. Está Dani Ramírez recuperando la fuerza, buscando evitar el reseteo. Majo, ahora la defensa. Un pase up the line, cerca de gol. Todavía no han entrado de Dani con la defensa. Buscando el reseteo, el up the line. Y logran tirar el dump para resetear la cuenta. Majo al disco. Dani logra hacer la defensa. Como lo deben hacer, siempre cachen sus defensas. Y vemos rápidamente cómo recupera el disco ahora Mala Fama. Dani busca un pase largo. Que lamentablemente hay un malentendido entre las jugadoras de Mala Fama, ya que el corte iba a under y el pase fue largo. Problemas de concentración, cosas que pasan en el primer partido de estos torneos, ¿no? Son torneos que requieren mucha concentración sostenida por un largo tiempo, porque el camino al campeonato de estos torneos será de, para algunos equipos, 7 partidos, para algunos equipos, 6 partidos. Femenil vienen 8 equipos en esta ocasión en el Nacional. Némesis mueve el disco, Ale buscando hacia adelante, Brenda cubriéndole la fuerza. Ale contando problemas para el reseteo y gran defensa por parte de Majo, que forzan el drop, un error forzado por la defensa de Mala Fama en este caso. Maritza a recoger el disco al centro del campo, vemos un stack vertical y tiempo, bueno, o intenta pedir un tiempo Maritza, que las manos no les dieron la coordinación. El marcador hasta el momento es 4-1, arriba Mala Fama.
tiempo fuera, estos tiempos que son de 60 segundos. La gente que está siguiendo la transmisión, manden sus saludos, manden sus comentarios y los invitamos a seguir toda la jornada. Habrá partidos constantemente el día de hoy. Pues en un ratito les podemos decir quiénes son los partidos que vamos a tener en las transmisiones. Y por supuesto apoyen a sus equipos favoritos y no olviden compartir el video. Ya saben que en el último se acostumbra mucho a hacer este tipo de dinámicas, jueguitos, mientras se piden los tiempos fuera. A eso venimos en realidad, a divertirnos. La competencia es parte de lo más divertido que tenemos y es lo que buscamos. Mostrarán el varonil, preguntan si hay un par de partidos programados de varonil. Ahora puedo decir cuáles son los partidos que tenemos programados. Saludos a Sofía Lara, saludos, la norteña más hermosa. Eso dice, estoy leyendo, no vayan a ponerlo en... No me vayan a hacer una escena, ¿no? Sí, no es cierto, jamás. Transmitirán Némesis Jalapa contra Malafama. Es justamente lo que está sucediendo, qué emoción. Y mientras puedo buscar el calendario, para decirles qué partidos son los que se van a transmitir desde este campo 1. Desde campo 1 van a ser... En este momento estamos trabajando. Ok, estamos ahora transmitiendo Malafama Némesis. A las 11 viene femenil Malaki contra Venado Azul, un duelo importante del Bajío, ¿no? Dos equipos que vienen muy fuertes. 12:30 Malafama contra Cóndor. A las 2 de la tarde Fénix contra Avalon, partidazo. Y vayan a echarnos las porras a los Fénix y también a los Avalon, se vale. Y a las 3:30 Malaki Varonil contra Pumas. Esos son los partidos que están programados para el día de hoy. Quédense conectados, pidan su desayuno, unos chilaquilitos, mándenos también unos chilaquiles aquí a la cabina de transmisión. Y disfruten de este partido. Vemos cómo ya regresan del tiempo fuera. Maritza con el disco. Una disculpa por no decir los nombres de todos los jugadores de Némesis. La verdad es que ando aprendiéndomelos en este momento. Y un pase al centro que lamentablemente un drop. Ahora es momento de recuperarse. La defensa pasa en largo. Brenda a la defensa contra Ale. Gran recepción de Ale, que tiene que mantener la calma para concretar este gol. Ale busca el reseteo sencillo. Pase un up the line. Uf, buena defensa de Dani Ramírez. Una jugada complicada la que venía porque venían acelerando. Y aquí manda saludos desde la línea Gabriel Villagrán. Un gran jugador. Y Mapi. Mapi mandando saludos. Pase largo para Brenda, para Dani. Ambas están corriendo. Una lectura complicada, gran esfuerzo de Dani Ramírez para alcanzar el disco. Lamentablemente no se concretó en esta ocasión. Un punto con varios turns. Concentración de primer partido. Esperemos vayan mejorando estas decisiones. Sin embargo, creo que no es un error de decisión probablemente, porque el pase largo sí estaba abierto. Errores de ejecución, pases que conforme vaya avanzando el día seguramente irán mejorando. Qué defensa tan férrea logramos ver y provocan el drop, bueno, el turnover en el primer pase. Gran trabajo, vemos cómo Malafama ahora manda su ofensiva a endzone, su endzone que es un stack vertical. Dani Ramírez hace un corte fuerte y la defensa igual de fuerte logra concretar el primer pase y con esto tenemos el quinto turn de este punto. Némesis moviendo el disco rápido, incluso no salieron de la zona de gol. Ale, su cortadora más activa probablemente hasta el momento, una jugadora con muchas capacidades físicas y una mentalidad fuerte que tiene que contagiar a su equipo. Vemos cómo logran avanzar. Buscaban la opción hacia adelante y decepción al no encontrarla. Gran pase hacia el centro, justo es lo que se tiene que buscar, mover el disco por el centro. Y vemos el pase largo, nuevamente a la defensa. Emi, una defensa competida. Emi, que es esta jugadora joven, que además de jugar Ultimate a nivel importante, como lo podemos ver aquí en el Nacional, es una jugadora de rugby. Vemos el pase de Pale cerca de la línea y lamentablemente se va abriendo y alejando de su cortadora, que justo era Emi Gallarda, jugadora también de rugby. Me parece de la Selección Nacional de Rugby. Sale el disco. En el sexto turn, posibilidad para la ofensiva de Némesis. Nuevamente el reseteo con Ale hacia Onder, que busca mover a su cortadora hacia el centro y encuentran el reseteo para tener cuenta en cero. Y nuevamente el disco al centro, que es donde los equipos queremos tenerlo.
Pase del lado roto. Uf, gran defensa. Dani logra hacer el esfuerzo de último momento para concretar la defensa. Hemos visto turns de ambos tipos. Turns forzados por defensas interesantes y turns causados por la ejecución. Queremos ver muchas defensas. Queremos ver grandes pases. Brenda logra concretar ahí el pase a Under. Dani Ramírez totalmente sola, sin la línea. Vemos cómo su defensa la alcanza finalmente. Buscando el disco al centro. Con Pale, gran esfuerzo de Pale que logra completar esa recepción. Pase del lado roto. Buenas manos por parte de Emi Gallardo, que va al centro con María José en esta endzone. Pase rápido a Brenda. Vemos cómo nuevamente buscan organizar. Brenda buscando el reseteo. Consigue el reseteo con María José. Y vemos dos cortes hacia el mismo lado, uno por parte de Emi, uno por parte de Dani. Emi logra concretar un pase cortito y efectivo. Y lamentablemente tenemos un drop en el último pase. Pues, errores de ejecución, los nervios de un torneo nacional en el primer partido. Esperemos se vayan diluyendo, como ya mencioné un par de veces. Es importante. Y pidieron tiempo. En este momento vamos 4-1 arriba Malafama, 4-1 arriba Malafama sobre el equipo Némesis de Xalapa. De hecho, si no me equivoco, es el segundo tiempo fuera que pasa en este mismo punto, me parece. Punto largo el que se esté transmitiendo. Y mientras pueden aprovechar para mandar sus saludos, compartir la transmisión. Y no sé, ¿qué tenemos que agradecimientos? Algo así. Estamos en el canal de YouTube de Ultimate México. ¿Y a través de la página de Facebook? Solamente por YouTube. Perfecto. Si escriben You en su buscador y se autocompleta con sus páginas prohibidas, entonces háganlo rápidamente, pongan la T muy rápido. Mientras, aquí les vamos a decir un poco qué ha pasado en los otros partidos. En la rama varonil, Avalon le ganó al equipo de Caguabonga. Fénix le ganó al equipo de Cabritos Salvajes. Malaki femenil le ganó a Candela. Un partido que ganaron blanqueando a Candela. Candela es un equipo que está en construcción. Muchas jugadoras jóvenes y nos da mucho gusto ver que se están reconstruyendo. Los vimos a Candela, también un representativo en el Top Cicatela. Ah, claro, estuviera por allá el torneo. El torneo de playita. Segundo torneo de playita, miren, que nos viene bien, ¿no? Equinoccio en marzo y un par de meses después, Cicatela. Cicatela, no sé quién ganó por allá. Los Maestros del Viento. Los Maestros del Viento. En una final justo contra Candela. Maestros del Viento es el equipo que venía formado algunos mamacitos de antes, ¿no? Estaba Yuda y así, pues no sé si Yuda vino a esta ocasión. No, ahorita están más bien de... Los Maestros están con el Uri de Tlaxcayán, los reforzaron varias gente de Oaxaca, el Huentona, ¿quién más estuvo reforzando? A ver, en los chats, coméntenos quién estuvo en el Top Cicatela. Y que siga habiendo torneos, ¿no? Ya estamos recuperando este nacional que juntó varios equipos. En la rama varonil hay dos grupos de 4, dos grupos de 3, 8 y 6, 14. En la rama femenil, dos grupos de 4. Exacto, ha sido un nacional nutrido. Nacional nutrido y con un formato de competencia distinto. El grupo de competencia de Ultimate México ha tenido que ir ajustando. En esta ocasión no hubo torneos regionales. Exactamente, no. Se obviaron esos torneos regionales y se optó por ya venir directamente al nacional. Tuvimos un prenacional, eso sí. Prenacional que en la rama femenil lo llevó Malafama, en la rama varonil Cóndor. Cóndor, fueron los... En round robin ambos se coronaron. Se fueron. Este ha sido un punto largo, 4-1. Si bien sí, es muy probable que incluso terminando ese punto se vayan a medio tiempo. Exacto, ya por tiempo ya... Que miren, que si fuera la NFL... La cantidad de comerciales que hubiéramos vendido ayer. Sí, ya estaríamos metiendo el del yogurt. Es correcto. El golalazo, ¿no? El golalazo. Goles. Goles con causa. Pero ya claro el día. 4-1 se establece la ofensiva de Némesis. Un stack vertical con
Ale formando el stack. Hasta atrás está Maricruz, debe ser. También disculpen un poco mi ceguera, ¿eh? Es la edad. Y es la niebla que nos impide. Sí, sí, sí. No, y además, creo que siempre que se transmite desde este campo se menciona el olor. El olor es fuerte, ¿eh? El olor, uf, disco competido, me parece que... Uf, pase largo. Ale buscándolo, Emi intentando completar la defensa. La lectura de Ale fue más apropiada y le permite ganar la posición sobre el disco, que rápidamente logra meter al centro, buscando anotar el gol rápido. La defensa de Dani Ortiz. Sí, creo que justo este movimiento que hizo Alejandro de señalar hacia dónde quería mover a la cortadora es un arma de doble filo porque también le avisas a tu defensa. Claro, no estás cantándola. Es octavo drop del punto. Pale con Dani Ramírez ganando muchos metros. Pase largo para Brenda, que quedó un poco más largo. Gran decisión. Como mencionaba, problemas de ejecución. Una ligera imprecisión. Es correcto, aunque también yo soy mucho de la idea de que vale la pena perder el disco con eso que le llaman el Hawk D, ¿no? De defender alejado, ganándole muchos metros, sí, con ese corte. Un poco alta la lectura. Liz a recoger el disco. Dani totalmente libre, gana su corte. Un corte rápido de Emi. Pale reseteando. Gran trabajo de la defensa, que aún estando a espaldas escucha a sus compañeras que le gritan que viene el disco y logra concretar la defensa para el noveno turnover de este punto. Festival de turnovers. Festival de turnovers, sí, 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 propio a un primer partido, aunque ya... Sí, 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 pero digno para aflojar el músculo, soltar el nervio. También justo estos puntos largos van cansando y el cansancio... No solamente va en lo físico, sino también el cansancio se pasa a lo mental. Claro, ¿no? Un high release. Hay un llamado de foul por parte de Ale. Me parece que lo que está diciendo Maritza es que el contacto fue entre ambas jugadoras de Nemesis. Sin embargo, están discutiendo ese llamado. El foul es aceptado por parte de Maritza. El disco se queda con la jugadora de Nemesis, Alejandra. Y me parece que ahí tienen un malentendido, porque si hubo un contacto y había dos jugadores de Nemesis, deberían estar ambas en esa posición, pero bueno, eso se marca desde adentro. ¿Yo qué estoy haciendo? Justo vemos por allá que Raisa manda esa indicación. Recordemos que a la hora en la que hay un llamado, se tienen que poner las jugadoras en el punto en el que estaban, ¿no? Al momento del llamado. Al momento del llamado tienen que volver a conseguir su posición. Si empiezan a moverse antes de que el disco entre en juego, es una violation. Este punto que debe llevar aproximadamente unos 15-20 minutos, un punto bastante largo. Pero vemos que siguen teniendo una intensidad fuerte, ¿no? Que están corriendo, reseteando, buscan el pase para el centro. Ale moviendo a sus jugadoras. Emi en la cuenta, buscan meter el disco al centro, cerca de la defensa. Tienen que salir de la línea, están haciendo lo correcto, buscar salir de la línea para concretar el centro. Un pase de lado, break, cerca Dani, logra hacer el contacto, pero gran concentración. Avanzando el disco de lado roto, muchos pases de ese lado. Y ahora nuevamente hacia el centro, Pale a la marca, mandando las señales. Pase hacia arriba que Ale logra concretar, cerca de gol, gol. Tenemos punto. Gol, tenemos el 4-2 de Nemesis con esta ofensiva. 4-2 en el punto que por ahí podremos revisar después, pero ha de ser un punto de 18-19 minutos. 14 turns. 14 ya. Nos están corrigiendo aquí. El dato correcto del hombre estadística. Así es. De los pocos jugadores que juega con sus lentes de armazón, Gap, porque no existen lentes de contacto con su graduación, ¿no? Sí, 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 ya es. Sí. Ni con careta, ¿verdad? No, no sé, con los... tiene una graduación como de 7, 8, no estoy seguro.
graduación bastante alta. Y eso no es impedimento. Ya es impedimento. Ga ha mejorado mucho, ¿eh? Déjenme, les presumo a mi querido Ga, que ha mejorado mucho. En tiempo de juego deben de llevar... Vamos, más o menos unos 33 minutos. Estamos cerca del medio tiempo. Los partidos del día de hoy en la rama femenil se estarán jugando a 11 puntos. 11 puntos y 100 minutos. 100 minutos. En la rama varonil tenemos dos tipos de grupos. Hay un grupo de tres. En el grupo de tres estarán jugando partidos a 17 puntos. En el grupo, los grupos de cuatro estarán jugando partidos igual a 11 puntos, como en la rama femenil. Y para mañana la historia será otra. Pero eso lo sabrán el día de mañana. La mañana. Vemos a la línea. Ah, es medio tiempo. Medio tiempo por tiempo. Ok, hay cierta confusión. ¡Se tiene que jugar este! La confusión viene porque si el medio tiempo se canta justo en el momento en que están entre puntos, el medio tiempo tiene que transcurrir hasta que acabe el siguiente hasta punto. Cuando se acabe este punto, entonces se juega. Se juega. Hasta Nemesis ya está reorganizando, sacando, retirando los Nalgins del campo. Mandando su línea. Entonces, terminando, anotando este punto, sea quien anote, nos vamos al medio tiempo. Al medio tiempo. La oportunidad de Nemesis para... Para cerrar el marcador un poco. No sé quién empezó con la ofensiva. Me parece que sí, Malafama. Si empezó Malafama con la ofensiva, significa que ahorita llevan dos breaks de ventaja sobre Nemesis. Es temprano en el juego. Si Nemesis consigue este break, se ponen a un punto para el medio tiempo y empezarían con la ofensiva. Entonces es un punto bastante importante el que tenemos ahora por delante. Nemesis, un roster corto, se podría decir. Veo que traen aproximadamente jugadoras, un pool rollercito que sale poco como a la altura de Brick y rápidamente los entran con Ale, una jugadora joven, pero ya con la experiencia en torneos internacionales que se nota en su juego. Minerva, una de las handlers que lleva más tiempo en México, conocida por grandes tiros, mucha confianza. Mappy buscando con Raiza, logra completar con Raiza, es un gol, asistencia de Mappy para el gol de Raiza. Con eso nos vamos a este medio tiempo, 5-2. 5-2. Malafama. Gran gol de Raiza, la vemos ahí sonriente festejando con Mappy. Mappy, una jugadora que viene directamente de Colombia para integrarse a las Malafama, parcerita. En medio tiempo, 5-2, aún no está reflejado en el marcador en físico que está en el campo, pero ya lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Sigan aquí mandando sus saludos. 5-2. A la transmisión. Y ahí nos están regalando la toma del 5-2 marcador hasta este momento. Saludo, Cristian Robles. Un saludo por aquí acompañarnos. José Manuel Rodríguez, es correcto, es la voz de Paisa. Original y único Paisa. Es un filtro, porque el verdadero Paisa ya está ya en su casa. Está calentando. Se está calentando. Debería estar calentando, de hecho, a las 11:15. Saludos, es correcto. También vemos por ahí la producción, vemos que hay un dron ahí volando cerca de las Malafamas. El dron de Checo, me parece, porque lo vemos por allá, también está sí, Checo. También está. Haciendo registro, levantando un registro aéreo de este importante duelo con el que estamos abriendo estas transmisiones para Ultimate México. Apoyando a su esposa desde la línea. Exactamente. Primer... Desde el aire y desde la línea. Es correcto. Con doble apoyo. Primera transmisión de esta jornada que viene muy a gusto para los que están desde su casa. Sí, teníamos ya buenos años de no estar en un nacional, con tantos equipos, con tanta gente disfrutando del disco. Es una gozadera. Este fin de semana va a ser una gozadera. Y el clima está sensacional. Poco viento, lo que permite que los equipos jueguen de manera muy libre. El sol está bien, sin ser molesto, porque el aire sigue estando un poco frío. El aire es fresco. No hay desgaste, al menos por calor, no hay. Y por ahí les estaremos también compartiendo a medida de lo posible los resultados, conforme se vayan dando en los otros campos. Que también cuesta un poco de repente el trabajo ver, pero bueno, entre los partidos les podremos ir dando ahí
los reportes que se vayan dando en Ultimate Central. Yo me despido por este momento en el medio tiempo porque tengo que ir a calentar, pero los dejo aquí con la transmisión. Sigan disfrutando ese partido. Muchísimas gracias, Paisa. Entonces estaremos continuando más al rato. Que les vaya muy bien a los Fénix. Estaremos al pendientes en la transmisión.
continuamos con esta transmisión. Estamos ya regresando del medio tiempo con este 5-2 sabor Malafama. Va, mi va, mi va. Malafama en los controles. Tenemos un nuevo turnover. Por parte de ese pase que no logra completarse, pero nuevamente en la defensa. Mata regresa a hacer esa excelente defensa que les devuelve el disco y un pase largo. Ale, que es completo y tenemos punto, efectivamente. Nieves se acerca. Con un 6-3. 6-3. Ya estamos en aproximadamente los 48 minutos de tiempo corrido.
transmitiendo desde los Campos Vázquez, aquí en el Estado de México, en este buenazo partido entre Malafama y Némesis. Nemesis se prepara para el pool. La Minerva en los controles. Para un pase largo que llega a buen puerto y tenemos punto. Malafama vuelve a dar otro manotazo en la mesa. Tenemos un 7-3. En este campeonato nacional de clubes 2022 del Ultimate Frisbee. Fernando Rivero, saludos desde Jalapa, aquí siguiendo a Némesis y a Mamba. Saludos, Fernando. Erika González, Jacome, vamos Nuri, con todo, aquí apoyando a Nuri. Jorge Penaos, ¿cómo van? Buenos días. Te digo, mira, vamos, es la 7-3, favor Malafama. Michelle Barreto, van a transmitir todos los partidos. Como les comentábamos, en este campo 1 estaremos transmitiendo los partidos de este Malafama Némesis. El que continúa es Malaki Femenil contra Venabo, sí, en punto de las 11 de la mañana. Así que no se despeguen. ¡Con la puerta, Cami! ¡Es Lee! ¡Es F! ¡F! 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 ¡Yes! Con Malafama. Última placa, última. De fuerza al drop. Chica. Paso largo, largo. Lo tenemos, pero sigue estando afuera. Espera el equipo. Y vuelito, y tenemos punto. Tenemos. Ya tenemos el 8-3. Un gol de rosters. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ya están. ¿Y cuál inicia? La visita de Chris. Tenemos aquí a... Estamos aquí transmitiendo el Malafama Némesis. Ya con un marcador de 8-3. Malafama despegándose, pero Némesis haciendo lo suyo, ¿eh? ¿Eh?
No pensé que estuvieran ya en vivo. Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo desde Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. Muchos saludos. Aquí Cris, de Chismoso, ya aquí en la cabina, siempre gustoso de estar viendo estos partidos, este encuentrazo femenil. Y vamos a ver cómo se desarrolla, vamos llegando, pero al parecer el marcador ya está un poquito despegadito, pero nada, hay mucho juego. Y bueno, vemos ya. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y viendo totalmente vivo y en directo desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, Nacional y Nacional de Clubes. Estamos en este enfrentamiento rudísimo, Némesis y Mala Fama. Y el disco está en el aire. Vamos aquí, Némesis, un poquito trastabillado ese disco. Se están formando, formando la defensiva, una defensiva personal. Un buen corte, lástima, se quedó a nada. Era un buen corte, un incot, pero no se queda a nada. Y logra hasta el otro lado, vamos a hacerle que parece un poquito largo, así es. Bueno, una nueva oportunidad para Némesis. Némesis en color oscuro, en color negro, lo están viendo en su pantalla. Desde San Luis Potosísimas, no lo recuerdo, más bien si no lo olvido, San Luis Potosí presente en este campeonato nacional. No es cierto, discúlpenme, perdón, es de Veracruz, ¿verdad? Veracruz, perdón, ya estoy confundiendo. Discúlpenme, estoy aquí llegando y todavía muy dormido a esta transmisión. Bueno, vemos a Némesis prácticamente pegadas hasta las cuerdas. Nuevamente está dando el control al centro del campo. Muy buen corte, ahora sí se queda con el disco. Y rapidísimo lo encuentra, muy bien, deslizando las rodillas. Y este hermoso pasto en estos campos Vázquez que están con todo muy bien las chicas jugando. Y se anima con un flick hasta el fondo y vamos a ver si queda. Y muy, 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 muy buena defensa. Muy bien, jugando aquí, Mala Fama, tomando el control un poquito elevado. Sí, se queda con el disco a una mano, buscando el encuentro muy bien por parte de Dani, número 99. Color verde, Mala Fama y short morado. Estamos viendo el avance, está en el control. Un muy buen pase cortito solamente, respetando un up the line. Buscando ya fondo, no se anima, está buscando con calma, pidiendo, encuadrando a sus handlers. Y es ella misma quien está buscando, tiene la claridad y sí, anótele uno a Mala Fama. Muy buen punto. Golazo de Mala Fama. Y esto se pone ya 9-3 a favor de las de la Ciudad de México, Mala Fama, las campeonas nacionales todavía vigentes que nos fueron a representar al Mundial de Cincinnati. Muchas felicidades a estas chicas que sin duda ponen en alto el nombre de México. ¿Cómo estás viendo el partido? Tú que ya lo viste desde el principio. No, ha sido un encuentrazo, ¿no? Como todos los primeros partidos, pues ha habido pues imprecisiones, ¿no? Como que se están ahí empezando a agarrar el juego, pero ya ahorita regresó Mala Fama con todo, ¿eh? A Némesis le costó empezar a agarrar su juego, agarrar su ritmo, ¿no? Es el primer partido, estamos aflojando las piernas, digamos. Es correcto, aflojando las piernas, manos, hombros, todo el esqueleto se está aflojando en este primer partido que estamos llevando a ustedes a través, en vivo y en directo, desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el nacional, campeonato nacional de clubes de Ultimate Frisbee. Ya muy contentos de ver mucho Ultimate, llenas las canchas de chicos y chicas, eso la verdad es que nos llena de mucho orgullo. Estamos muy contentos de ver volar el disco en todos los campos, ya nos hacía falta algo como esto, después de una larguísima, larguísima pandemia que dejó a muchos jugadores inactivos, pero ya estamos retomando y sobre todo el nivel, eso es lo que importa y eso es lo que queremos ver. El disco los ha mostrado Mala Fama nuevamente, el disco está en el aire. Lo esperan. Hay un poco falta de comunicación por parte de las controladoras de Némesis. Salen jugando, no se vuelven. ¡Oh! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buena defensa! Prácticamente cortando el primer pase. Un vuelito para quedarse. Y es ella misma la que va a tomar el disco. El número 10, la número 10 de Mala Fama. Busca, perfecto, muy bien al centro, a la orilla. El muy bien, el gol. Anótele otro a Mala Fama. 10-3. No sé si tengamos por allá saluditos por parte de la banda que nos esté escuchando. Vamos a ver si hay algo en el chat. ¡Anímense! Dice, ¿desde dónde empezamos? Michelle Barrento.
Michelle Barreto, ¿van a transmitir todos los partidos? No todos, pero sí vamos a estar transmitiendo sobre todo los que están aquí. Les voy a dar ahorita los que vamos a transmitir. Malafama, Némesis es el que estamos viendo en este momento. Vamos a transmitir a las 11 de la mañana Malaki Femenil contra Venado Azul. Posteriormente 12:30, Malafama contra Cóndor. A las 2 de la tarde, un partidazo Fénix contra Avalon ya en la rama varonil. Y a las 15:30, 3:30 de la tarde, los Malacos contra los Pumas de la Universidad. Obviamente en la rama varonil. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, todos sus saludos. Yo soy Chris, me estoy integrando a esta transmisión. Voy a estar con ustedes en algunos partidos, no en todos, pero en los que me toque, porque también vengo a jugar con mi equipo Tarcus. Un saludo también a Tarcus del Estado de México, en tanto varonil como femenil, que ahí se ven al fondo también algunos de naranja. Tenemos un nacional muy, muy variado. Desde la punta norte tenemos a los de Baja. Por allá también tenemos a los Cabritos Salvajes desde el norte, ahí de la ciudad de Monterrey. San Luis Potosí presente con Águilas y con Avalon en la rama varonil. Tenemos a Venado Azul también en la femenil por parte de los San Luis Potosí. Y bueno, también tenemos a los equipos del centro. Por supuesto a Fénix, está Cóndor, Cahuabonga. Tenemos también representantes de Veracruz como Mamba, que está por allá, y también estas chicas de Némesis. Un saludo a Veracruz. Y este partido ya terminó 10-3 por tiempo, se acaba de concluir. ¿Qué partidazo dieron estas chicas? Excelente partido, excelente. Excelente demostración de Ultimate Frisbee, ¿eh? Estuvimos aquí en este partido número uno, transmitiendo desde los Campos Vázquez. En este Campeonato Nacional 2022. Es correcto, muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto, gracias a Vivid por esta transmisión que les hemos llevado a ustedes. No se vayan, vamos a estar aquí prendidísimos, bien emocionados porque tenemos más partidos. Vamos a tener para ustedes nuevamente un partido femenil. En un ratito, síganos, mándenos sus mensajes, mándenos sus saludos, conéctense. Hoy es un día lleno de Ultimate, también el día de mañana vamos a estar aquí en este Campeonato Nacional 2022 de clubes, donde vamos a ver a los nuevos campeones, a las nuevas campeonas del Ultimate Mexicano, ya cerrando el año, este prácticamente el último torneo en la categoría Open. Ya tendremos después a finales de octubre el campeonato Master y el campeonato juvenil estatal, y vamos a ver si también estamos presentes, pero por lo mientras en este encuentro, muchísimas gracias, nos vemos, estamos por aquí, un saludo a todos, que vuele el disco todo el día.